Hola Dewinder, bueno, ¿qué han estado trabajando durante estos días de frenón y donde Antigua Guatemala no ha tenido actividad en Liga Nacional? Sí, buen día Kenny. Pues hemos trabajado lo que queremos ir a hacer allá, ¿verdad? Ahí sí que queremos ir a jugar, a presionar alto, a tener la pelota, a tratar de ser un equipo ofensivo y tratar de llevarnos el resultado, ¿verdad? Creo que tuvimos un partido con la USAC que también nos sirvió para no perder el ritmo total y creo que vamos de buena manera. ¿Vos cómo te has sentido? ¿Estás al 100% de tus capacidades para el partido contra el Coatepeque? Sí, sin duda alguna, gracias a Dios pues casi que estamos con el plantel completo, no hay ningún jugador resentido ni lesionado y creo que ese es un plus, ¿verdad? Estar en las instancias finales ya con todo el plantel completo, creo que es positivo para el equipo. Coatepeque y Xinabajul en las últimas dos fechas, si bien es cierto, no van tan bien en la tabla de posiciones, pero como vos ya lo has mencionado, por ahí se complican un poco más estos equipos que van hasta abajo de la tabla. Sí, sin duda, como te lo había platicado, creo que son equipos que no quieren perder, ¿verdad? Que quieren salir de donde están, de ese bache en el que están cayendo y creo que van a ser partidos muy duros. Casi que para nosotros lo estamos tomando como dos finales anticipadas porque también queremos pelear el liderato y creo que van a ser partidos difíciles que ojalá que con nuestras armas podamos sacarlos. Ewinder nuevamente protagonista, 8 goles los que llevas en este torneo. ¿Cómo te perfila ya de cara a las siguientes fechas y pues obviamente ya de cara a los cuartos de final a donde ya están clasificados? No, sin duda, creo que lo mejor es que los goles han servido para que el equipo sume puntos importantes. Por otro lado, en lo personal, como vos decís, otra vez en la pelea por el goleo, creo que ya llevo algunos torneos de estarla peleando. Estoy cerca de que se me dé el título de goleo y pues ojalá que lo pueda concretar. ¿Cómo valoras toda esa evolución? Porque sabemos de tu lucha, ¿no? Segunda, primera división y ahora en Liga Nacional y siempre pues aportando lo máximo que puedes. Sin duda, sin duda, ahí sí que tratando de dar el máximo, como vos decís, siempre trazándome objetivos, pidiéndole a Dios que las cosas se me den, trabajar fuerte y como te digo, primero los objetivos son grupales, que lo que quiero es salir campeón y pues segundo, si se me da salir goleador, sería un sueño más cumplido, ¿verdad? ¿Hay más tranquilidad para estas dos jornadas ya sabiendo que están en la otra ronda? Se podría decir que sí, pero al final, como te decía, queremos entrar en primer lugar, también estamos pensando a futuro poder ir a un equipo, a un torneo internacional que también ahora la tabla general ayuda para eso y pues si no es de esa manera, pues ojalá poder caer campeón y así poder tener ese puesto.